Pues estamos en la Villa de Mazo, donde siempre han estado, tú has tenido la oportunidad de estar también, Magali, y estamos viendo ya los primeros participantes. Una prueba siempre muy bien organizada y siempre es un placer darnos un saltito a la Villa de Mazo. Vemos cada uno de los participantes también, Magali. Pues sí, cuando vemos en pantalla los participantes, el vehículo número uno de Chentevi Rodríguez Montelongo y David Perestelo Paz con el Ford Escort 4x4. En el número 2, que quedaba en el 16 de la clasificación general, a Jonathan Felipe García y Luis David Hernández Rodríguez. En la tercera posición salía y no terminaba Carlos Fermín Acosta y José Francisco Acosta, cuando seguimos viendo imágenes de este precioso circuito. La verdad, Cipriano, que yo cada vez que voy a este circuito me enamoro más de él. Y la verdad, como ya tú decías, pues felicitar desde aquí a la organización de tan modesto slalom como es el slalom de ADEA. Efectivamente, Jonathan Felipe, el que hemos visto hace un momentito con el Toyota, que quedaría en el puesto 16, es un placer. Esas imágenes también de Enfoque La Palma, del amigo Rafa, justo subido también en una grúa de Autotrad. Y bueno, pues esas imágenes bonitas que hoy podemos disfrutar, que la pasada semana no tuvimos la suerte. Ahí, buen trabajo, buen piso, aunque al final también se rompe un poquito, pero qué alegría ver esos planos de dos vehículos peleándose entre ellos, aunque cada uno va a su propio crono. Pues sí, la verdad que sí, es lo más meritorio que tiene de ir a ver estas imágenes o de ir a ver este slalom allí, porque es algo que llama mucho la atención, y sobre todo en la lucha que existen entre los dos coches que salen así, en paralelos, como lo estamos viendo. Sí, con semáforo de salida, que no hay ningún tipo de error, con cédula en la propia salida y con el propio semáforo, como digo, la grada donde está el público y que no hay ningún tipo de problema, y desde aquí al municipio del Ayuntamiento de Mazo y al Cabildo de la Isla de La Palma, las felicidades por el trabajo y el esfuerzo que hacen por el mundo del motor, ayudándole en este caso al Club ADEA. Cuando tenemos dos nuevos participantes, y vemos la grúa de Autotrad que fue cedida y que ahí estaba el compañero incluso grabando unos planos desde arriba. Y bueno, son muchos los años que llevamos acudiendo a la Villa de Mazo y el trato siempre exquisito, como bien decía Magali, y cada piloto que le preguntan si le gusta ir a correr ahí a la Isla de La Palma, pues todos quedan encantados. Pues seguimos viendo imágenes cuando ya tenemos por aquí el participante número 7, Daniel González Carrión y Guillermo Vargas, que quedaban en el 12 de la clasificación general. Antes de ellos salió el número 4, el de Diego Bello. El quinto fue Luis David Hernández, que quedaba en el 17. El sexto, Rubén Rodríguez, que quedaba el noveno de la clasificación. El séptimo, ya lo veíamos. El octavo fue Jonay Ramos Tavares y Alejandra Martín, quedaban el 13 de la clasificación general, mientras seguimos viendo más imágenes de ese vehículo número 7, el de Daniel González Carrión y Guillermo Vargas González. Por lo menos ahí se ve que agua sí ha sobrado. Sí. Se ve que, bueno, que en ese circuito también, yo creo que nunca ha faltado el agua, a pesar de la cuba que tienen, que tiene bastantes añitos, pero sí, pero bueno, lo que no se puede echar el agua el domingo por la mañana, se empieza. Exacto. Desde el jueves, miércoles, jueves ya se empieza a echar agua, empieza a pasar cilindro, y eso quieras o no, pues va siendo, aunque hemos pasado también alguna vez tierra y polvo y calor y agua y lluvia, hemos tenido de todo en el circuito del Club ADEA, pero ahí está el trabajo, este último, no del todo como Fafi quería, que quieren prepararlo de cara a los últimos del slalom que todavía quedan, pero bueno, ahí está de todas formas el buen trabajo que hicieron, y bueno, pues vemos cómo está el propio terreno. La verdad que qué pena, es cortito, hay que dar dos vueltas al circuito, pero se disfruta muchísimo. Seguimos viendo más imágenes. Pues seguimos viendo más imágenes cuando vemos por el otro lado a Jonay Ramos Tavares y Alejandra Martín. Ellos quedaban en el 13 de la clasificación general. El noveno, pues, en salir era Rubel Pérez Concepción y Víctor Acosta. Quedaban el 11 de la clasificación general. En el puesto número 10 salía Claudio García Concepción y Tomás Pérez Díaz. Ellos quedaban el cuarto en la clasificación general. El 11 también salía Héctor Rodríguez Rodríguez y Antonio Jesús Sánchez Alfonso, y ellos quedaban décimo de la clasificación general, cuando vemos en pantalla al vehículo de Héctor Rodríguez Rodríguez y Antonio Jesús Sánchez, que quedaban el décimo de la clasificación general. En el caso de Claudio, que es el que quedaba cuarto clasificado, el hijo de Julín, mandarle un abrazo de aquí, que ahora no porque no está estudiando aquí, pero que nos ven muchas veces, muchos de estos chicos que participan aquí estudian, jóvenes, y nos ven desde Tenerife, incluso en directo, luego nos ven a través de Canal 11 en la Isla de La Palma. Bueno, viendo esas imágenes, como decimos, del Club ADEA en la Isla de La Palma, fue la semana pasada, estuvo una cámara ahí de Cronómetro Cero, el amigo Rafa de Enfoque La Palma, con esas imágenes que nos estamos ofreciendo en la noche de hoy. Seguro que hablaremos hoy de Barlovento, seguro que hablaremos de todo lo que ocurrió, de las cosas bonitas que hubieron en Barlovento, y hablaremos del slalom que se celebró ayer en el circuito de la Semenza, en Arico, en el sur de Tenerife. ¿De quién es la culpa? ¿Del ayuntamiento? ¿De la nueva escudería que organiza los slalom en Arico?
de la Federación Tinerfeña, de quién es la culpa de la dejadez que tiene los slalom en Tenerife, luego lo comentaremos. Pero ahora seguimos hablando de competición en la isla de La Palma. Pues hablamos del que quedaba el segundo en el cajón del podium, Javier Pérez Domínguez y Alexander Morera Morena con ese Peugeot 106, cuando vemos al otro lado también al vehículo número 14, el de José Francisco, si no me equivoco, es el 14. José Francisco. ¿Hacen el número tan chiquitito, Magali, ya? ¿Eh? El número tan chiquitito en algunas carreras que. Sí. No es difícil hasta ver. Es que ya va minimizando costes tan mínimos que. Sí. Ese era el 12, seguro. Eso estoy seguro. Exactamente. Pues seguimos con la lista. En la posición 15 salía Alberto León Brito y Vanessa Rodríguez. Ellos se colocaban en el tercer cajón del podium en esa clasificación general. Seguimos viendo más vehículos, ahí vemos ya por la curva. Exacto. Que fue el segundo. Cuando ya vemos por aquí, seguro que ese Peugeot es el de Aquilino Cruz, efectivamente. Y Francisco Fumero Mendoza con el Peugeot 306. Ellos quedaban en el 15º de la clasificación general. Y Cipriano, desde aquí, si me permites, quiero mandarle un saludo y unas felicitaciones cordiales a Aquilino, porque la verdad que hace mucho trabajo de manera desinteresada, sobre todo en el circuito de la Semenza. Y que bueno, ya luego que tú te mojaste, me mojo yo, después lo hablaremos. Pues seguimos viendo más participantes, el Foresco que estábamos comentando y el Peugeot. Estamos viendo ahora mismo pues la participación del coche número 15, como habíamos comentado, que sería el tercer clasificado, Alberto León y Vanessa Rodríguez, con el Foresco 4x4, ya habitual viendo dentro de este propio circuito. Esto es en la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, una prueba valedera para el Campeonato Insular de Tierra de la isla de La Palma y para el Campeonato Provincial, y que se celebró la semana pasada, coincidía con la subida de Guía y Sora. Nosotros no la emitíamos, pero hoy estamos dando cumplida información. Espero que estén disfrutando de estas bonitas imágenes de Enfoque La Palma, de amigo Rafa, que forma parte del equipo de Kilómetro Cero, que por cierto, nos marcharemos todos para el Hierro muy prontito. Estamos trabajando ya en la rampa del Hierro de la subida a la cumbre para el día 6 de septiembre. 6 de septiembre. Pues en el puesto 17 salía Jacomar Rodríguez y Aritarine Rodríguez, perdón, que él por la pronunciación. Ellos quedaban el 6º en la clasificación general. El 18 salía Irán Martín Ramírez y Lorenzo Javier San Blas. Ellos quedaban el 7º dentro de la clasificación general. Y en el 19 salía David Pérez Pérez y Alejandro Cairós Ventura, que ellos quedaban el 8º en la clasificación general. El 20 tomaba la salida David Domingo Acosta y José Ricardo Rodríguez Martín. Quedaban quintos en la clasificación general cuando seguimos viendo imágenes del vehículo número 18, si no me equivoco, el de Airán Martín Ramírez y Lorenzo Javier San Blas, que quedaban 7º de la clasificación general cuando tenemos en pantalla. Estamos viendo al vencedor, pero te saltaste antes a Jacomar, que luego ya nos quedamos ahí en los apartamentos de La Barranquera. El amigo Jacomar, que quedó en el puesto 6º de la clasificación general, y ahora sí comentaba lo del vencedor Antonio Félix Pérez. Pues así lo veíamos, ese precioso Lancia que quedaba, era el que se llevaba el gato al agua en este slalom de Adea, era en Adea, que volvió de nuevo otra vez los slalom a ese circuito que ya yo creo que la gente lo echaba bastante de menos. Quedan dos todavía, estamos viendo los carcrobos, el tinerfeño José Manuel González sería el vencedor en la segunda posición para Isidro Nazuel Delgado, fue el segundo clasificado en los dos carcrobos. Recuerden el podium, el primero Antonio Félix, segundo Javier Pérez y tercero Alberto León. Eso fue en la isla de La Palma la semana pasada. Cumplida información, pedimos disculpas por algún momento de la imagen, que se entrecortaba la imagen. Tuvimos un pequeño problemilla, a veces nos ocurre con la tierra dentro de las cámaras. Nos quedamos ahí con lo que decían los protagonistas y la entrega de trofeo. En la segunda pasada teníamos un par de problemas y perdíamos un poquito, pero en respecto bien. Y nada, pues tercero de promoción, primero de la clase, pues, bastante contento. Agradecer pues a todos los chicos que han colaborado, asistencia, pues todos los que echan su ratito en el coche y también sobre todo a los patrocinadores. Piloto del 106, nada, hemos tenido un buen día hoy, hemos quedado primeros de promoción, primeros de clase y segundos clasificados de la general. La verdad que se nos ha dado bastante bien la prueba y nada, el coche se ha comportado perfecto, nos hemos quitado la espinita del rally donde dio bastantes problemas y nada, agradecerle mucho a los patrocinadores que son los que hacen posible poder estar aquí corriendo. Y nada, el slalom hoy la verdad que nos ha salido perfecto porque hemos hecho segundo de promoción, primero de clase y cuarto de la general, que se nos escapó el podio por 4 décimas, pero en favor de Alberto León, y la verdad que me alegro muchísimo por él porque estaba estrenándose con un 4x4 y la verdad que lo ha hecho perfecto, me alegro muchísimo por él.
Y nada, hemos tenido un buen resultado, un tercero de la general. No lo esperaba, sinceramente no esperaba ese resultado. Y nada, yo no, nada más me he quedado en palabras de agradecimiento a todo el equipo que me ha echado una mano ahí desde que llevo con el Peugeot. Y ahora yo creo que va a ser muy difícil dar un paso atrás, ¿no? Y volver a coger un coche chico, pero tengo que aprovechar la oportunidad que me dieron y de esto se lo dedico a todos ellos. Hombre, hoy estamos contentos, hemos ganado. Cuando uno gana siempre está contento. La verdad que al principio tuvimos unos problemas con una bujía ahí que empezó a fallar, pero la última solucionamos el problema y hicimos una manga, creo que más o menos bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que este año lo tenemos a nuestro favor. No sé, quedan dos slalom todavía y puede pasar muchas cosas, pero vamos a intentar a ver si este año lo conseguimos. Y bueno, nos vamos con los hierritos derechos para allá, para Tenerife, intentar hacer otro slalom ahora que viene el de Arico. Y bueno, todo bien, agradecerle sobre todo a Fafi, que cada vez que venimos para acá tenemos una acogida magnífica. Habría que coger ejemplo otras escuderías de otras islas. Los últimos slalom han estado ahí medio, no nos han tratado del todo bien en Fuerteventura, dejándonos tirados a mitad de tramo, pasando pasadas. Pero bueno, aquí venir a La Palma se te olvida todo y la verdad que el agradecimiento a Fafi y a todo ese equipo. Y Jonay Ramos, Dayana Martín.